Yo, en general, a mí las ciudades muy grandes no me suelen gustar. Con eso también estoy con Gengis Khan. Es la idea de divide y vencerás. Y se puede hacer en el exterior, como hacían, por ejemplo, los romanos o como hacía el Imperio Británico. Y eso es porque quien tiene la capacidad para utilizar las pistolas o la violencia, al final, es el que controla el poder. Entonces, es verdad que los grupos de presión, las empresas o banqueros tienen una gran influencia, pero en última instancia el hierro es más importante que el oro. A Walter Block, que defendía a Israel con bastante fuerza, le acaban de echar de Mises. Hoppe le recrimina que no siga la postura de Rothbard en este sentido. Entonces hay gente que habla de que lo cancelaron y que Mises es que es como poco liberal. Yo estoy a favor. Yo creo que si defiendes la matanza de indiscriminada de civiles, no estás siendo libertario, estás yendo en contra de los principios de la institución. Entonces, no me parece mal que lo hayan echado por esos motivos. Porque yo, por ejemplo, veo ahora aquí el conflicto de Israel y Palestina. No, la izquierda está con Palestina, la derecha está con Israel y es básicamente así. ¿Quiénes son los que parece que apoyan esas ideas? Y son todos los woke-tards de Estados Unidos. Y es en España, por ejemplo, los de Podemos y todo esto, y digo, ay, yo no quiero estar con ellos. Muy buenas, gente. Estamos hoy en el episodio 12 de Ancast y tenemos de invitado a Daniel Rodríguez Carreiro. Ya habíamos tenido anteriormente a su hermano y es un placer tenerte hoy en el canal, Daniel. Muchas gracias por aceptar. Ya, muchas gracias a vosotros por la invitación. Nada, y bueno, para empezar, me gustaría un poco que nos dieses tu background, por así decirlo, cómo te empezaste a interesar por estas ideas del anarcocapitalismo, cómo fue tu proceso, ¿no? Porque imagino que no, desde pequeñito no estarías con estas ideas, igual tenías algunas intuiciones y me imagino que también influiría bastante Bastos, ¿no? Sí, bueno, yo no tenía estas ideas, ¿no? De hecho, tenía ideas bastante contrarias. Yo durante bastante tiempo pues fui intelectualmente marxista, no activista, no estaba metido en partidos ni en actividades ni nada, pero sí intelectualmente me consideraba como más marxista y después pasé también a considerarme posmodernista y después pues gracias a Dios abandoné todas esas ideas y en gran medida pues fueron por las clases de Bastos en ciencias políticas. Yo estudiaba políticas en la Universidad de Santiago de Compostela y pues me dio clases y al principio pues yo intentaba refutar las cosas que él decía o intentaba pues llevarle la contraria, pero poco a poco pues acabé cayendo de su lado, me acabó convenciendo. Claro, es que hay mucha gente que de hecho conoce a Bastos por las clases que hay subidas, ¿no? De las famosas de la Francisco Marroquín, pero usted lo vivió en sus carnes, ¿no? Esa experiencia. Entonces, pues claro, debió ser aún más un reto mayor, ¿no? Que al igual la gente que se plantee, ¿no? Porque tienes la retroalimentación en persona. Incluso, pues, yo creo que es muy interesante en ese aspecto. Y bueno, ahora quería comentar un poco la situación actual, por ejemplo, de España, ¿no? Que está Pedro Sánchez en el gobierno, ¿no? Y tiene todos estos problemas, el independentismo, ahora los casos de corrupción del caso Coldo, ahora su mujer. ¿Cómo está avanzando la situación en España? ¿Qué nos podemos esperar de todo esto? No creo que vaya a haber muchos cambios. Pedro Sánchez parece ser que es bastante astuto para hacer pues cosas tácticas que le permiten mantenerse en el poder el mayor tiempo posible y parece que es más astuto en ese sentido que los competidores. Entonces yo creo que más o menos podemos seguir esperando lo mismo. Puede ocurrir, pero yo no creo que sea lo más probable pues que vaya a desalojar el poder de una forma así, digamos, voluntaria o de forma reciente. A lo mejor las crisis se incrementan y se incrementa la inestabilidad en el futuro, pero Sánchez demostró que es bastante hábil para manejar ese tipo de situaciones. Claro, incluso hace poco que hizo, ¿no? Lo de que se tomó unos días para pensar, que volvió y mucha gente, ¿no? Entre ellos Monedero y creo que también Bastos había comentado que cuando volviese iba a necesitar como una moción de confianza, ¿no?
y que volvió y que ni siquiera la hizo y no sé si al final eso le perjudicaría o ya como que le da igual todo. Sí, le da bastante igual. Fue muy gracioso. Era, me voy porque soy un hombre enamorado y estoy muy triste y sufro mucho por estos ataques injustificados. Y básicamente pues estaba claro que era para presentarse así como una víctima y conseguir como una especie de apoyo popular y decir, bueno, me quedo, pero por sacrificio con el pueblo y para luchar contra la extrema derecha. Evidentemente estaba claro que no iba a dimitir ni hacer ningún tipo de cuestión, pero básicamente le sirvió bastante bien porque por un lado permite que la discusión se centre en otras cosas diferentes de las que estaban centradas en ese momento y además le permite también seguir llevando la iniciativa. Entonces todos los rivales están siempre a la expectativa de lo que hace él, en lugar de ser capaces de llevar la iniciativa a ellos. Sí, hasta Felipe González dijo hace poco en El Hormiguero que incluso él se esperaba, ¿no?, que sucediese eso. Y en este sentido también tuvo hace poco una controversia con Milei, que yo de esto tampoco hablé mucho porque yo creo que es un poco, no sé, llamarlo cortina de humo, ¿qué, no?, que te quita un poco la atención de lo que es importante, que al final esto es un poco paripé. Pero bueno, enlazando esto, quería meter ya el tema de Milei. ¿Qué opinión tiene usted sobre la actuación de Milei en Argentina? ¿Lo está haciendo bien? ¿Está llevando en valor los ideales del anarcocapitalismo, por así decirlo, haciendo lo que es posible que haga en este caso? Sí, bueno, yo nunca esperé ni espero ahora, mi esperanza sobre eso es cero, de que pues vaya a hacer una revolución anarcocapitalista. Yo, mi opinión sobre él es buena, sobre todo en el sentido de que pues fue un impulso enorme para las ideas paleolibertarias o del anarcocapitalismo, sobre todo en términos así, pues digamos, educativos. Es la primera vez, además, que un político que se dice o que se reclama a sí mismo de forma expresa de este tipo de ideas consigue ganar unas elecciones, cosa que yo pensaba que era pues prácticamente imposible. Y en ese sentido, pues sí que es algo muy, muy positivo. Después, en términos prácticos, en términos de política práctica, yo creo que simplemente con que sea capaz de pues poner orden en la inflación y hacer algún tipo de cuestiones económicas, digamos, de sentido común, solo con eso, en comparación con la situación previa que tenía Argentina, pues ya va a ser un éxito. Entonces, muchas de las medidas que van a adoptar, dado que muchos de los miembros del gobierno, o la mayor parte, pues no son exactamente del mismo tipo de ideas que tiene Milei, sino que tiene que llegar también a acuerdos con otros tipos de políticos que son más acostumbrados, están más acostumbrados a hacer una política tradicional. Entonces, yo no espero como que haya una super revolución, pero sí creo que está adoptando medidas que son muy positivas para Argentina. Claro, esto hace poco parecería impensable que alguien con esas ideas pudiera llegar ahí, ¿no? Y bueno, yo en el anterior Ancas lo hice con un integrante del Partido Libertario. ¿Qué opina usted sobre este partido? ¿Cree que puede tener también repercusión en España o lo ve muy lejos? ¿Deberíamos igual de tocar fondo, ¿no?, como Argentina, por así decirlo? ¿O ni aun así se podría dar algo así? ¿O aunque se dé el partido al ser un partido y no una persona en concreto puede jugar una mala pasada? ¿Era el Partido Libertario de dónde? De España. Es un partido que está, bueno, está recaudando firmas. Hace poco intentó para las europeas, que no llegó a recaudar, pero está teniendo más apoyo y ellos dicen que, bueno, que se ve que van creciendo poco a poco. Hombre, yo les deseo todo lo mejor. Y si adoptan, pues, las ideas libertarias, ideas de que el Estado no intervenga y que pues no cometa todos esos errores que tiende a hacer, pues entonces yo estaré muy a favor de eso. Otra cosa es que crea que vaya a tener mucho éxito electoral. Es verdad que, pues, con el caso de Milei se demostró que es posible, pero eso no quiere decir que vaya a ser fácil. En el caso de Argentina, pues era una sociedad en la que llevaban durante décadas con un tipo de políticas que habían llevado el país a una situación de casi catastrófica. Entonces, pues es muy posible que un partido de estas características pueda ganar solo en esas circunstancias. También es verdad que cuanto más extiendan las ideas
y cuanto más se hagan populares, más se conozcan. Por ejemplo, el hecho de que ahora en la prensa normal pues aparezca a veces ya la Yo Vi Noticias donde hablaban del anarcocapitalismo, cosa que tampoco creí que, que lo iba a ver yo en mi vida. Entonces esto hará que sea más fácil, pero es muy difícil la política partidista, que un partido de estas características vaya a ganar, y más en España. Además, en España el sistema electoral tiende a favorecer a los dos grandes partidos. No quiere decir que no puedan aparecer otras alternativas, como pasó, por ejemplo, como Podemos, con Ciudadanos o con Vox, pero a la larga es muy difícil que esas alternativas se consoliden como una posibilidad de cambio. Estuvo a punto de pasar, por ejemplo, con el sorpaso de, cuasi sorpaso de Podemos al PSOE, pero una vez no lo consiguieron, Podemos entró en un declive continuo y constante en el que todavía se encuentra, y lo mismo, Ciudadanos acabó prácticamente por ser irrelevante, y Vox también va a tener muchos problemas para mantenerse en ese sentido. Entonces, que aparezca otra fuerza que sea capaz de llegar a producir un cambio político en España no es imposible, no es impensable, pero es extremadamente difícil. Sí, en este sentido yo creo que en España es un poco mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, aunque parezca que con Podemos que se va un poco, con Vox, al final siempre quedan esos dos partidos y parece que va a seguir siendo así. Bueno, y ahora un poco en temas más perennes, por así decirlo, no tanto de actualidad, quería meterme ya un poco en el tema del Estado, ¿no? Usted dice que el Estado es una trampa mental, que no es ni inevitable ni necesario. ¿Puede explicar esto para la gente que igual no concibe un mundo sin Estado? Sí, bueno, básicamente es el punto de vista del anarquismo político, de la idea de que no es legítimo y que no está justificado, que son dos elementos diferentes que muchas veces en la discusión política o discusión intelectual se suelen confundir. Entonces, la idea de lo de la trampa mental se refiere básicamente a que en cuanto eres capaz de conseguir, digamos, pues la dominación intelectual, hacer que tu posición es prácticamente la única posible de defender, entonces tienes la mayor parte del trabajo hecho. Ya no tienes que justificar gran parte de las cosas porque el sistema político representado por el Estado es algo inevitable. Y si es algo inevitable, pues no puedes presentar alternativas. Entonces, el problema que tiene o intelectualmente esta posición es que es claramente falsa. Es evidente que el Estado no es inevitable o imprescindible, puesto que durante muchos años, primero, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, las sociedades vivieron sin Estado. Entonces uno puede decir, ya, pero yo no quiero vivir como una sociedad tribal o como una sociedad así poco industrializada, lo cual me parece perfectamente razonable, pero estamos hablando de inevitabilidad. Y si estamos hablando técnicamente de que algo es inevitable, no puede haber ninguna otra alternativa o en el pasado, o se podría decir que en el presente los estados son inevitables. Pero también tenemos muchos ejemplos. De hecho, hay una tradición de pensamiento, un paradigma que se conoce como la teoría de la estatalidad limitada. No son anarcocapitalistas, no son, están relacionados con la escuela austríaca, sino que son una rama, una escuela independiente, y analizan cómo funcionan los estados en el mundo real, en la actualidad, y llegaron a la conclusión de que en el 80% del mundo la idea de que el Estado tiene ese monopolio que controla perfectamente pues, a la población y todas las actividades en un determinado territorio, pues que es un mito, y que más del 80% de la población vive en estas zonas de estatalidad limitada, donde aparecen alternativas para resolver los problemas que los estados no son capaces de resolver. Y también podemos poner otros ejemplos, como por ejemplo, cuando fue la crisis del ébola en África, hubo una empresa que era Firestone, que fue la que se ocupó de resolver los problemas relacionados con la transmisión de esta enfermedad y con atender a la población de una forma completamente privada. Y este es solo un ejemplo entre muchos. De hecho, una de las cosas que hacen los teóricos del anarcocapitalismo pues es encontrar o estudiar ejemplos históricos, tanto en el pasado, pero también ejemplos en el presente, de formas de producir bienes y servicios que tradicionalmente se asocian
de forma inevitable con el Estado, que se produjeron de una forma pues no estatal, no pública. Entonces, para mí es ese un elemento muy importante, porque es completamente falso decir que el Estado es inevitable. Otra cosa podría ser decir, bueno, pero con el Estado viviremos mejor que con cualquier otra alternativa, algo que también hay que demostrar. Pero ya ahí la discusión cambia completamente, porque incluso aunque el Estado fuese la mejor de las alternativas presentes, de ahí no se sigue que uno esté obligado o que alguien pueda utilizar la fuerza física para obligar a la gente a vivir bajo esa alternativa. Por ejemplo, el ejemplo que yo suelo utilizar es, se puede argumentar razonablemente que la mejor alternativa, si uno quiere escribir un libro o una novela o lo que sea, pues es utilizar un ordenador. Pero si yo quiero escribir el libro con una máquina de escribir Olivetti, o si la quiero escribir con, pues, con, en el suelo o en la playa, porque me quiero yo hacerlo porque soy así, un poco raro, pues nadie tiene la justificación para utilizar la violencia física para obligarme a mí a escribir el libro utilizando el ordenador. Pues algo similar pasaría con los sistemas políticos, a menos que se puedan demostrar que tienen derecho a mandar, lo que entonces estaríamos hablando de la idea de la legitimación, y ahí ya no importa ni la inevitabilidad ni que el sistema sea el mejor posible, a menos que tengan derecho a mandar, es decir, a utilizar la violencia física, no pueden forzar a otros a vivir bajo un sistema, incluso aunque ese sistema sea el mejor de las alternativas posibles. Claro, además, al final de vivimos en un sistema que nos enseña solo eso, ¿no? Que lo único que hay es el Estado, la legitimación que se le ha dado y luego la escolarización, ¿no?, que dan para legitimar también esa figura. Entonces, al final y al cabo, es muy difícil salir de este bucle, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, claro. Básicamente, lo que tienes, todos saben, cuando tienes el poder, si quieres conservarlo y quieres mantenerlo, es muy costoso mantenerlo exclusivamente a través de la violencia. La violencia produce resistencia, produce pues animadversión y produce muchos problemas. Y también dificulta la posibilidad de que extraiga recursos. Entonces es mucho más fácil mantener un sistema de poder, un sistema de dominación, cuando aquellos sobre los que se utiliza pues creen que es inevitable. Entonces por eso H.L. Mencken decía que el Estado no solo quería mandar, sino que quería, no, o sea, no solo quería que los hombres obedeciesen, sino que quería que quisiesen obedecer. Y eso es lo más importante. Si uno cree que el sistema es perfectamente legítimo, que es inevitable, que es, no puede haber ninguna otra alternativa, pues va a ser mucho más fácil mantener el control durante mucho más tiempo. Y de ahí la educación pública fue una de las primeras cosas que los partidarios del incremento de la actividad estatal pues se encargaron de decir que era fundamental, y de hecho pues lo hicieron actores políticos claramente pues no de izquierdas, como por ejemplo Bismarck en Prusia, que fue uno de los que primero estableció la nacionalización, el establecimiento de la educación obligatoria, con el objetivo de controlar que las lealtades pasasen de otras instituciones sociales o asociaciones sociales como la familia o la iglesia o los barrios hacia la institución estatal. Por eso es tan importante lo de la idea de mantener el Estado, la educación pública, para pues modificar o digamos hacer que la gente sea más esté más dispuesta a considerar el Estado como algo inevitable y como algo bueno. Sí, incluso tu hermano me recomendó el libro este de The Quest for Community, ¿no? Que ahí te explico un poco el individuo aislado que se intenta crear, ¿no? Que suprimiendo las instituciones intermedias, y al final lo que queda es una persona que necesita el Estado porque no tiene nada más, ¿no? Porque se han destruido todas estas instituciones y no puedes valerte de lo que había antes. Sí, sí. Y de hecho eso sería una de las críticas, por ejemplo, una de las cosas que nos diferencian, por ejemplo, a los paleolibertarios de otros libertarios, es la idea de la importancia que nosotros le damos, por ejemplo, a la comunidad. No solo a la idea del individuo, sino a la idea de que es importante vivir en una comunidad que sea capaz de prestar resistencia ante los avances del poder estatal. Y el libro del que hablabas tú, de Nisbet, es un libro magnífico,
que sigue también o desarrolla las ideas que ya había también originado Alexis de Tocqueville, en donde habla de esa idea de cómo los individuos, cuando están atomizados, cuando no tienen relaciones sociales fuertes, familias, barrios, comunidades fuertes, son mucho más fáciles de manipular, porque están completamente aislados, no tienen redes de apoyo y, por lo tanto, van a depender de una forma mucho más enorme del poder estatal. Por eso Nisbet decía que el Estado es el principal enemigo de la familia. Siempre que hay alguien que quiere conseguir el poder, una de las cosas, y que quiere incrementar la extensión y la expansión y el alcance que tiene el poder, una de las cosas que va a intentar hacer es erosionar la familia, porque la familia va a ser es la institución más importante desde por naturaleza, y es la institución a la que la mayor parte de la gente tradicionalmente le presta su primera lealtad. Por eso, cuando eres capaz de deslegitimarla y de erosionarla y de hacer que sea menos importante, vas a tener mucha más facilidad para controlar a la población. Claro, y se está dando toda esta lucha, ¿no? De que quieren como que luchar entre nosotros, por ejemplo, entre géneros, entre razas, entre... Luego también la disminución de la natalidad, ¿no? Fomentada con todo este tipo de políticas y todas estas medidas. Luego lo de la comunidad también. Hace poco conocí una persona, se llama Andrés, que trata bastante este tema de pueblos y ciudades, ¿no? Que incluso, no sé si a usted le parece mejor vivir en un pueblo o una ciudad, o al final le salió igual, pero sí que piensas y ves estas relaciones que pueden tener y cómo, por ejemplo, ahora se están fomentando, ¿no?, ciudades de 15 minutos en contraposición, por ejemplo, a los pueblos, ¿no? Sí. Yo, en general, a mí las ciudades muy grandes no me suelen gustar. Ahí con eso también estoy con Gengis Khan, que no le gustaba mucho las ciudades, tendía a arrasarlas. Yo no estoy diciendo que arrasarlas, solo que yo prefiero, pues, lugares así más pequeños. De hecho, si fuera así de forma ideal, pues para mí la forma ideal de comunidad sería algo parecido, así como la comarca en El Señor de los Anillos. No una gran ciudad, aunque entiendo que hay gente, por ejemplo, Murray Rothbard, pues prefería las ciudades, no le gustaba mucho así con los pueblos, el campo, y prefería una ciudad más grande. Pero en cualquier caso sí que es algo que se tiende a erosionar de una forma deliberada, lo que decías, por ejemplo, con lo de las ciudades esas de 15 minutos, se tiende a hacer para tener a la población mucho más controlada, para evitar que haya lazos sociales importantes. Y dijiste una cosa que creo que es muy importante, que es esa idea de enfrentar siempre distintos grupos sociales o a gente con característica, alguna característica concreta, particular, como por ejemplo hombres o mujeres, o por orientación sexual, o por lugar geográfico, o por edad, a los viejos contra los jóvenes, por ejemplo. Eso es algo característico que hacían todos los imperios. Es la idea de divide y vencerás. Y se puede hacer en el exterior, como hacían por ejemplo los romanos, o como hacía el Imperio Británico, cuando llegaba a la India, se aprovechaba de las divisiones que había internas para situarse como una especie de árbitro que resolviese esos problemas entre ellos. Pues eso se puede hacer de una forma interna también. Entonces también se utiliza la idea de exacerbar los problemas que hayan entre diversos segmentos de la población en el interior, con el objetivo de que los problemas se dirijan hacia distintos grupos sociales y que el Estado y los miembros de la élite política y élite estatal y élite burocrática se sitúen como una especie de árbitro que se va a encargar de gestionar esos problemas. Y entonces, por un lado, le incrementas el poder que tienen para intentar hacer elementos de ingeniería social, pero por otro lado también los descargas de la crítica, porque la crítica se empieza a situar, por ejemplo, sobre otro tipo de agrupaciones sociales, como por ejemplo los hombres oprimen a las mujeres, o el racismo, cosas similares. Entonces ya no te diriges hacia la crítica, hacia el poder político. Entonces es una forma muy importante también de control social. Claro, entonces los políticos son bastante más listos de lo que parece. Claro, sí. Son listos para hacer lo suyo. Lo que pasa es que la gente cree, ¿no?, que para lo que están es para otras cosas distintas. Es decir,
Si uno, y esto es un problema, por ejemplo, que yo veo con economistas o con otro tipo de científicos sociales que no estudian tanto lo de la política. Si uno cree que los políticos están para, pues, gestionar la economía o cosas similares, entonces sí que son estúpidos, parecerían, porque no son capaces de hacerlo, pero no están para eso. Y sus habilidades, sus capacidades, su control, su conocimiento, se dirige hacia otro tipo de cosas, que es el del el mantenimiento y el incremento del poder. Y en eso, evidentemente, no son estúpidos. Evidentemente lo podemos ver históricamente a lo largo del tiempo, y sobre todo en los últimos 150 o 200 años, cómo el aparato estatal fue incrementando su poder. Entonces, si fueran completamente estúpidos, pues más estúpidos seríamos nosotros, entonces, porque se lo dejamos hacer. Claro, pero entonces usted también dice que los políticos, cuando toman ciertas medidas, ellos saben los daños de esas políticas. Por ejemplo, cuando Yolanda Díaz dice, voy a poner un salario mínimo para que los trabajadores cobren más, ella sabe que está desincentivando, ¿no?, la creación de empleo y destruyendo empleos y demás. Pues Yolanda Díaz, no lo sé, es verdad que no, tampoco es la más brillante del mundo, pero aunque no lo sepa, es irrelevante, porque ella sí sabe cómo hacer, o por lo menos, aunque yo diría que Pedro Sánchez es infinitamente mejor, pero sí sabe cómo hacer, cómo decir cosas para parecer que estás preocupado por la gente y que, por lo tanto, eres alguien fiable o que tiene empatía con las personas. Entonces, incluso aunque ella no haya estudiado eso y no lo sepa, la mayor gran parte de los políticos saben perfectamente que esas medidas no tienen resultados positivos, porque si creyesen lo contrario, ¿por qué no suben, por ejemplo, el salario mínimo de una forma estratosférica? ¿Por qué no ponen un salario mínimo de 1 millón de euros? Saben perfectamente que eso tendría consecuencias, pues, perjudiciales para la economía. Pero incluso vamos a poner el caso de alguien que no lo sepa. Lo que sí sabe hacer es utilizar una serie de palabras o de eslóganes o de demandas que van a hacer que se presente como alguien que es necesario para ordenar a la sociedad y para resolver las injusticias, y que por lo tanto eso le va a permitir conseguir, pues, una situación en la que va a tener un mayor control, un mayor poder, un mayor dominio. Eso es en lo que se especializan los políticos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la clase política, el Estado, no está compuesto exclusivamente solo por políticos que participan en elecciones. También existen burocracias, existen, pues, el ejército, la burocracia en general, o el sistema bancario. Entonces, todo ese tipo de elementos y de organizaciones forman parte también del aparato estatal. Entonces, también hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando del Estado, muchas veces nos centramos exclusivamente en los políticos y no son ellos los únicos que pertenecen al aparato estatal. Claro, incluso la banca está dentro de los poderes del Estado. Entonces, ¿los políticos qué poder tendrían? ¿No? ¿Tendrían igual menos poder que Ana Botín, por ejemplo, la del Banco Santander, o que, por poner algún ejemplo? O sea, que al final es solo la figura visible, pero tampoco pueden mandar tanto como parece. Bueno, nadie manda de forma aislada, ni siquiera en una dictadura, la dictadura más totalitaria posible. Nunca hay solo una persona que manda de forma aislada. Necesitas tener un grupo de personas que cumplan tus órdenes. Y no pueden cumplir tus órdenes solo por miedo, precisamente porque tú los necesitas a ellos. Entonces, en todos los gobiernos siempre va a haber grupos y va a haber facciones. Y dentro de esas facciones va a haber algunos que en un momento concreto, pues, tendrán un mayor poder que otros, dependiendo de las características culturales o históricas del periodo o del lugar del que estemos hablando. En el caso, por ejemplo, de banqueros, pues no tienen la capacidad para que las medidas se cumplan, no pueden utilizar la violencia física. Entonces, los banqueros, desde mi punto de vista, tienden a tener una capacidad de influencia o una capacidad de compra, pero no tienen la capacidad para decidir tú tienes que hacer esto o hacer aquello. Entonces, yo ahí siempre diría que, en principio, banqueros o grandes conglomerados empresariales que buscan privilegios regulatorios tienen una capacidad de influencia, pero la capacidad, el poder, es mucho mayor
en el de aquellos que pueden pues, hacer obligar al cumplimiento por la fuerza de las decisiones. Aún así, eso no quiere decir que no tengan influencia, de hecho la tienen. Claro, o sea, cuando, por ejemplo, los Rothschild financian ambos lados de la guerra, o cuando, por ejemplo, la Fed es controlada de forma privada, no, todas estas medidas al final, la gente que controla el dinero tiene un gran poder y como lo hicieron a De Gaulle en Francia, que pueden al final, igual aliado con otros temas, ¿no? Como periódicos y demás, pero pueden ejercer un gran poder, yo creo que poco despreciable. No, sí, es verdad, pero hay que tener que... yo soy de la idea, también como decía Mao Zedong, de que el poder sale de la boca del fusil. Entonces, que el poder en última instancia es la capacidad para utilizar la violencia física y así obligar a que las personas se comporten de una determinada forma. Entonces, muchas veces lo que ocurre con los sistemas corporatistas o de crony capitalism es que hay una confluencia de intereses entre determinados sectores. Por ejemplo, grandes empresarios que quieren regulaciones y quieren privilegios políticos y otros grupos de presión, y esos se alían porque tienen intereses similares. Pero, en última instancia, los grupos de presión, las empresas o los banqueros necesitan y dependen de aquellos que tienen la capacidad para utilizar la violencia física. Entonces, por ejemplo, son ellos los que tienen la capacidad para utilizar la violencia física, los que pueden poner a otros en la cárcel. En los años 80, en Estados Unidos, por ejemplo, había un empresario muy famoso, es en el que está basado el personaje de Gordon Gekko de la película Wall Street, que no sé si la conocen, pero básicamente era Michael Milken. Era un empresario que se hizo así pues, muy rico y era muy famoso, pero al final acabó siendo pues, investigado por el gobierno federal y lo metieron en la cárcel. Y eso es porque quien tiene la capacidad para utilizar las pistolas o la violencia, al final, es el que controla el poder. Entonces, es verdad que los grupos de presión, las empresas o banqueros, tienen una gran influencia, pero, en última instancia, el hierro es más importante que el oro. Esa era una discusión clásica que había en Roma, sobre qué era más importante, si el hierro para tener espadas o el oro para comprarlas. Y, al final, si tienes espadas, pues puedes también matar a los que tienen el oro. Sí. Por ejemplo, los mongoles. Claro, pero yo creo que al final hemos evolucionado hasta un punto que igual si utilizas la violencia física, por así decirlo, como la boca del cañón, que está como mal visto, entonces que de otras formas más sutiles pues se puede hacer de otra forma. Y además ahora no, que desde que quitaron lo del patrón oro y tal, y al final pueden crear dinero de la nada, o sea, el poder que se está teniendo es cada vez mayor. Y luego también lo de que ahora las clases medias están cada vez peor, ¿no? Porque también se intenta crear, yo creo, esa rivalidad que hablábamos antes entre quitar la clase media, ¿no? Y entre los de arriba y los de abajo. Uh-huh. Y en ese sentido, pues la gente también necesita cada vez, no sé si trabajar más para tener más dinero, pero sí que una situación, por ejemplo, de en España, caso concreto, adquisición de una vivienda por una persona joven o tener un trabajo, por ejemplo, que son condiciones bastante malas. Sí, sí, sí. No, eso es verdad lo que dice, que esto que también Robert Nisbet, por ejemplo, llamaba el despotismo suave. Es la diferencia entre el despotismo antiguo, donde se utilizaba directamente la brutalidad o la tortura para causar miedo, y el despotismo suave es aquel en el que el poder político se presenta como una forma benévola que va a cuidarte y que va a protegerte y que te va a dar seguridad. Pero al final pues, te vuelve muchísimo más dependiente porque se involucra en muchísimos más aspectos de tu vida. Pero al final, a pesar de que es verdad eso, de que se hace de una forma más indirecta, más suave, cuando hay una crisis o cuando hay un problema, al final siempre se va a recurrir a la fuerza. No a lo mejor de una fuerza tan directa, es decir, como pegando tiros o una cosa así, pero sí se va a utilizar formas para que te obliguen al cumplimiento. Eso se vio, por ejemplo, durante la pandemia. Durante la pandemia es verdad que se... en general se hacen ese tipo de cosas de forma indirecta, pero cuando había algún tipo de resistencia, la mínima resistencia posible, al final se utilizaba también formas de violencia directa, como por ejemplo, no te dejamos salir a la calle. Y te podían pues, o poner una multa, utilizar la fuerza de la policía para evitar que te comportases de una determinada forma. Entonces es verdad lo que dice usted,
Pero en la última instancia, la última ratio del poder va a ser siempre la fuerza. Pero de ahí viene entonces la importancia de intentar convencer a la gente de que lo que se está haciendo es por su bien, para evitar que haya esa resistencia, para evitar que haya que utilizar la fuerza física en última instancia. Pero es verdad, también lo que dice usted, estoy totalmente de acuerdo. En principio ahora, pues a la población más joven, pues tiene una situación más complicada que la que había en el pasado. Y en parte pues, es debido a la inflación, en parte es debido a la erosión de capital acumulado previamente, y las condiciones parece que son menos positivas para el futuro. Sí, y bueno, ahora entrando en el siguiente tema ya, coeficiente de caja 100% y reserva fraccionaria, ya que mencionaba también el patrón oro, pues, ¿qué opina de esto? Porque hay una parte, por ejemplo, Juan de Mariana, ¿no?, que personas como Paco Capella dicen directamente que Huerta de Soto debe pedir perdón por, no, por decir eso de la reserva 100% y porque está mal. Y bueno, otra parte como Bastos, y entiendo que usted tiene la postura contraria, ¿no? Sí, yo estoy en contra de la reserva fraccionaria, a favor del coeficiente de caja del 100%, y creo que, además, pedir perdón, no entiendo. Si está equivocado, está equivocado. Si alguien tuviese que pedir perdón por estar equivocado, entonces Paco Capella tendría que estar 24 horas pidiendo perdón. Entonces no veo yo, incluso aunque alguien esté equivocado, porque tendría que pedir perdón. Pero no, yo estoy a favor del coeficiente de caja del 100% y me convencen los argumentos de Huerta de Soto. Claro, es que este es un tema muy extenso, pero por ejemplo, últimamente tenemos a Rayo defendiendo también la reserva fraccionaria y a través de su canal y demás, pues explicando esto. Bueno, y hay muchísimos vídeos, es un tema larguísimo, pero al final, ¿cuál diría usted que es el argumento más potente a favor de un coeficiente de caja del 100%? Para que, o si tiene algún libro, no sé si el de Huerta de Soto, para que la gente pueda profundizar en este aspecto. Sí, para mí el argumento más importante es el que es un sistema jurídico de imposible cumplimiento, porque es imposible que un banco de reserva fraccionaria pueda hacer frente a todas las demandas de la gente que le hizo depósitos en el caso de que vayan a retirarlos. Entonces, yo no me estoy refiriendo ni siquiera a las consecuencias que puede tener, sino a que en esencia, filosófica y jurídicamente, es un sistema imposible de cumplir de forma honesta. Y básicamente es la idea esa de Huerta de Soto, de que hay una confusión entre un contrato de depósito y un contrato de préstamo. Entonces, yo creo que ese es el argumento más importante, porque es un argumento jurídico, es un argumento de tipo ético, no es un argumento sobre si las consecuencias son posibles o mejores o peores. Entonces, yo creo que básicamente el sistema de reserva fraccionaria no es legítimo, porque es un incumplimiento y una vulneración de los derechos de propiedad. Y ahora quieren crear las CBDCs, ¿no?, que son las monedas digitales de los bancos centrales. ¿Qué opina de esto? ¿Cree que sería positivo porque facilitaría las finanzas y le daría mayor seguridad o velocidad a las transacciones? ¿O crees que puede ser peligroso? Creo que es peligroso, ¿no? De los bancos centrales, eso es claramente un intento para hacer todavía tener un mayor control sobre la oferta monetaria, poder inflar más y tener menos resistencias. Es algo muy... Y también pues lo de la lucha contra el dinero en efectivo para evitar, por ejemplo, el fraude, lo que ellos le llaman fraude fiscal, lo que yo le llamo sentido común. La idea de que es mucho más difícil de esa forma, pues evitar los canales tradicionales a través de los cuales el gobierno pues puede tener control sobre los círculos flujo monetario. Entonces, yo estoy radicalmente en contra. Además, no creo que vaya a ser posible que sean capaces de conseguirlo, pero si lo hiciesen, creo que sería algo pues profundamente negativo.
En China creo que lo han hecho ya o están bastante avanzados y no, que tienen ahí toda la tecnología esta del crédito social y todas las cámaras en las calles. Y en Europa, en Londres, por ejemplo, ya es, después de China, el lugar que más cámaras tiene. Y bueno, yo ahora estoy viendo, el otro día fue a Coruña y ya veo que van poniendo cámaras. Y digo, joder, al final esto le juntas lo de la IA y todo esto y parece una distopía casi. Sí, cada vez más. Además, se parecen cada vez más todos los gobiernos en ese sentido. Muchas veces se pone a China como ejemplo de país tremendamente malvado en ese sentido, que luego en ese sentido lo es, pero los países occidentales se parecen cada vez más a China en eso, en el uso de la información, el control de la información de las redes sociales y de Internet. Y lo de las cámaras es algo ya que parece que la gente ya lo aceptó completamente. Yo recuerdo cuando empezaron a ponerlas en Santiago de Compostela, que fue hace unos 20 años, y fue cuando empezó a haber como un poco de polémica, pero realmente ahora ya todo el mundo la da como asumido que eso es algo necesario. Y en principio no están hechas esas cámaras para evitar el crimen, sino para tener controlada toda la población. Y, por ejemplo, la idea de lo del crédito social, que en China pues hay un luchador de artes marciales que se llama Xu Xiangdong, o Mad Dog le llaman, y él tenía una especie de campaña personal contra los artistas marciales que hacían tai chi y cosas tradicionales, que él decía que no valían para nada. Y entonces lo retaba a combates y pues le rompió la cara a todos, vamos, porque él hacía artes marciales mixtas. Y al gobierno no le gustó eso, le pareció que era una cosa que quedaba así mal de propaganda, entonces utilizó ese sistema de crédito social para hacerle la vida imposible. Entonces le impedían pedir crédito en el banco o le imposibilitaba también comprar un billete de avión para trasladarse o hacer cosas así. Es decir, esa forma de despotismo suave también, que no se ve tan claramente, pero que es una forma muy efectiva de control social. Pero eso es básicamente lo mismo que están haciendo en Estados Unidos. O en Canadá, por ejemplo, cuando fueron las protestas el año pasado de los camioneros en Canadá porque no querían una vacuna obligatoria para cruzar la frontera con Estados Unidos, una de las cosas que hizo el gobierno canadiense fue evitar o congelar los fondos que tenían a través de determinadas empresas de Internet. Entonces, es una forma prácticamente idéntica a la que hace el gobierno chino para controlar a la población. Bueno, ya cambiando de tema, quería preguntarle, ¿es más utópico el anarquismo que el minarquismo? Sí, también depende a qué nos estemos refiriendo. Es decir, cuando yo hablo de anarquismo, por ejemplo, no me estoy refiriendo a desorden social o a inexistencia de jerarquías, ni siquiera inexistencia de un sistema político. Me estoy refiriendo a la inexistencia de un Estado moderno, con las características de soberanía, comprensividad, control del territorio, etcétera, etcétera. Pero desde luego que es más utópico la idea del minarquismo si por minarquismo nos referimos exclusivamente a un Estado que se ocupe exclusivamente de la seguridad y de la justicia. Entre otras cosas porque incluso para cumplir esas funciones de seguridad y de justicia necesitarías una serie de burocracia. Y esa burocracia necesita formación. Esa formación no la va a dar el mercado, o seguramente el Estado no querrá que la dé el mercado. Por lo tanto, vas a necesitar también alguna forma de educación, lo cual ya implica que ya no va a ser un Estado mínimo. Pero además, esas personas que van a trabajar para el Estado, pues al final se van a retirar y van a necesitar una pensión. Esa pensión también va a tener que ser una pensión pública, lo cual quiere decir que ya no te estás ocupando exclusivamente de la seguridad y de la justicia. Lo que quiere decir que poco a poco, incluso aunque no hubiese ese interés deliberado, un Estado mínimo se va a acabar ocupando cada vez más y más funciones sociales. Y eso sin tener en cuenta las características pues naturales o las inclinaciones naturales de las personas por tener más poder y por hacer más cosas. Entonces yo creo que la idea del minarquismo es completa y totalmente utópica. Eso no quiere decir que no pueda haber estados mejores que se ocupen de menos cosas o que se pueda reducir la actividad estatal. Pero si vamos a hablar por esa idea de lo utópico que es el anarquismo, que normalmente lo hacen los minarquistas,
Realmente lo más utópico que hay es pensar que un Estado se va a controlar a sí mismo. Ya, es como que le das el anillo del Señor de los Anillos y que lo va a usar bien, ¿no? Pues básicamente es como la idea, como la de muchos comunistas que dicen, no, el comunismo no funcionó, pero porque no estaban las personas adecuadas. Y si pones a las personas adecuadas, entonces el comunismo funcionará. Pues ¿cómo haces lo mismo con el minarquismo? ¿Cómo haces para que no, yo tengo el poder, pero no lo voy a utilizar porque soy muy bueno y lo voy a hacer muy bien? En general no va a funcionar así. Puede haber algunas personas que sí tengan esas ideas, pero luego va a haber muchos oportunistas que van a intentar utilizar el aparato del Estado para sus propios intereses. E incluso va a haber idealistas que querrán utilizar el aparato del Estado para imponer su punto de vista. Entonces es muy difícil que pueda haber un Estado que se autocontrole y que acabe siendo un Estado minárquico. Vale, y partimos del punto de que todos los políticos, los que llegan al poder, suelen ser los peores, ¿no? Y bueno, hay una tendencia. No necesariamente son los peores. No siempre. Claro, en este caso, que hablamos antes de Milei, ¿Milei puede ser la excepción o también, aunque tenga estas ideas, puede ser de los peores, por así decirlo? A ver, por poder puede llegar a ser de los peores en el futuro. Imaginemos que cambie de ideas o que adopta políticas más intervencionistas y que además tiene luego malos resultados. Entonces no solo habría adoptado políticas malas con resultados malos, sino que además pues habría desprestigiado las ideas del libertarianismo porque se asociarían con ese fracaso. Entonces, como poder convertirse en algo malo, puede, eso lo podemos hacer todos. Todos somos corruptibles y tenemos la capacidad para hacerlo mal. Pero no necesariamente aquellos que participan en política son siempre los peores. Es decir, hay una tendencia. La tendencia es que aquellas cualidades o características que normalmente para la vida común pues te presentarían como una persona muy poco fiable o muy poco agradable, pues en política son características que te dan una ventaja competitiva. Como por ejemplo, si eres capaz de mentir, de manipular, de engañar, de ser un demagogo, pues Pedro Sánchez, por ejemplo, todas esas habilidades en otro trabajo no le serían de utilidad, pero en este trabajo en concreto le son muy útiles. Entonces hay esa tendencia a que los peores tiendan a llegar a las posiciones de más arriba. Pero no es verdad que todos los políticos pues sean simplemente así como unas ratas miserables que quieren solo conseguir el poder. Hay muchos otros que son honestos, como en principio creen en las ideas en las que dicen. Y también puede ser que haya esas personas que son honestas o idealistas y que incluso sean más peligrosas. Porque si las ideas que defienden son muy malas y realmente llegan a conseguir el poder y sinceramente quieren imponer esas ideas, pues pueden hacer todavía más daño. Pero en general la tendencia sí que es que en política se suele pues beneficiar o suelen triunfar aquellos que tienen características pues peculiarmente malas. ¿Y en política se distingue claramente izquierdas y derechas o a veces resulta como una ficción? Porque, por ejemplo, creo que es en el libro de Power Elite que hablaba un poco de cómo demócratas y republicanos en Estados Unidos asisten a las mismas universidades, frecuentan los mismos sitios y al final son los que llegan al parlamento, ¿no? Y son unos republicanos y otros demócratas, pero al final siempre están juntos. Entonces, ¿se da esta distinción tanto o qué sucede? En política práctica no se da tanto, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Además, gran libro de Charles Reid Mills, el de la élite del poder, y en donde habla de esta idea de los triángulos de hierro, donde políticos, burócratas y grupos de presión pues tienen intereses muy similares y pertenecen a entornos sociales muy parecidos. Eso ocurre en la realidad de forma continua. Y no solo, por ejemplo, el libro de Charles Reid Mills, pero también, por ejemplo, John Mersheimer y Stephen Walt, que son teóricos de relaciones internacionales en Estados Unidos, hablan de cómo las élites de las relaciones internacionales en Estados Unidos están compuestas por lo que ellos llaman the blob, es decir, como una masa informe de personas que tienen un punto de vista muy similares independientemente de que pertenezcan al Partido Demócrata o al Partido Republicano. En general, pues pertenecen a ese complejo militar industrial y de relaciones internacionales
y eso no se modifica por la lucha partidista entre demócratas y republicanos. Y eso me parece que ocurre en muchos países. Por ejemplo, en España, el Partido Popular es un partido profundamente socialdemócrata. Es un partido que quiere básicamente pues, no hacer una revolución, pero intervenir con el estado de bienestar y mantener un montón de cuestiones que son características de partidos socialdemócratas. Entonces, en general, la idea esa de la lucha partidista de izquierdas y derechas, como si fuese muy representativa, yo creo que no es cierta. Eso no quiere decir que culturalmente sí pueda haber una diferencia. Culturalmente sí que existen diferencias entre personas que tradicionalmente se asocian así con ideas izquierdas o ideas de derechas, pero en la política partidista es mucho menos importante, desde mi punto de vista. Vale, y ahora pasando al tema de la geopolítica, tenemos actualmente varios conflictos en el mundo, ¿no? El de Ucrania y Rusia, el de Palestina e Israel, y bueno, seguramente haya muchos más de los que no esté enterado. Pero en concreto este último, se habla bastante, hace poco España o va a reconocer, creo, a Palestina junto con Irlanda y Noruega. ¿Qué opina de este suceso de la guerra? ¿Deberíamos de apoyar a algún bando partiendo de que todos los estados, ¿no?, son, por así decirlo, criminales y demás? ¿Algún bando tiene más razón o los dos bandos están equivocados o no deberíamos posicionarnos de un altercado, ¿no?, que sucede afuera que igual no conocemos en profundidad? Bueno, primero, si uno no lo conoce en profundidad, es mejor no posicionarse, ¿no? Uno no está obligado a hablar de todas las cosas del mundo. Es uno de los problemas que yo veo en el mundo moderno, es esa idea de que uno tiene que hablar de todas las cosas, aunque no tenga el más mínimo conocimiento sobre ese problema en particular. Y es algo que, pues, con las redes sociales y eso, pues, se hace todavía más peligroso. De hecho, es más fácil manipular a la gente cuando no tiene conocimiento, cuando piensa que tiene que tener una posición sobre un determinado tema que no controla, que cuando no quiere tomar una posición sobre un tema que no controla. Porque entonces ahí no le puedes forzar a que se comporte de una forma concreta. Pero yo en principio, en cuestiones de relaciones internacionales y de geopolítica, no soy partidario de hacer estas cosas como si fueran partidos de fútbol, ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos. En general, creo que tiende a haber un montón de críticas para las dos partes en la mayor parte de los conflictos que uno puede ver. En el caso del conflicto entre Israel y Palestina, por ejemplo, hay un montón de problemas y de cosas criticables en ambos bandos. Por ejemplo, el hecho de que cuando se critica de Hamás son unos terroristas y son muy malos, lo cual es completamente correcto. Son bastante animales, son terroristas, hicieron ataques a civiles completamente injustificados. Pero una de las cosas que no se dice es que el gobierno israelí, en parte, es responsable de esos atentados terroristas, porque el gobierno israelí promocionó a Hamás durante mucho tiempo para debilitar a la autoridad palestina, para debilitar a los palestinos, para deslegitimar también la posibilidad de que se llegase a la creación de dos estados. Entonces, cuando aparecen los atentados terroristas y de repente aparecen declaraciones emotivas, basadas en emociones y presentando simplemente el problema como si hubiera caído del cielo ese día, a mí es una cosa que no me suele gustar. Otro problema, por ejemplo, conflicto que va a ser importante es el de Taiwán y China, pero es verdad que hay muchos otros conflictos en los que no se habla. Por ejemplo, el de Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán es algo también. Fue una limpieza étnica. Los azeríes hicieron una limpieza étnica, expulsaron a 100.000 armenios de la región de Nagorno-Karabaj, pero prácticamente no le importó a nadie. Entonces, es una cosa muy interesante. O, por ejemplo, la guerra civil en Yemen, que hubo durante una década, en la que murieron pues también decenas de miles de personas. Esas víctimas civiles no le importaron a nadie. Entonces, es una cosa interesante ver cómo hay algún tipo de conflictos que resultan más importantes para la opinión pública que otros. Sí, porque al final nos llega lo que nos manden, básicamente. Excepto que tú estés muy informado y tengas tus fuentes para
buscar, no, porque al final si sabes buscar lo vas a encontrar seguramente, pero si no, normalmente ves lo que ves en los periódicos, en la tele y demás. Y en cuanto al conflicto de Palestina, sin restarle importancia a los otros, porque no los conozco tanto, por ejemplo, a Walter Block, que defendía a Israel con bastante fuerza, le acaban de echar de Mises. Uh-huh. Y Hoppe le recrimina, por ejemplo, que no siga la postura de Rothbard en este sentido, que como que se pasa, ¿no?, diciendo que básicamente hay que masacrar Hamás a toda costa y da igual si algunos civiles sufren como causas colaterales. ¿Qué opina, por ejemplo, de esto? Sí, que yo sepa, lucharon por la por lo que dijo en el New York Times, me parece, o alguno... Wall Street Journal, creo que es. Sí, un medio de comunicación así famoso, no por el libro, sino por las declaraciones en las que básicamente pues decía eso, que matar civiles que no había problemas. Entonces, principalmente eso va contra los principios del Instituto Mises. Entonces, hay gente que habla de que lo cancelaron y que el Instituto Mises es que es como poco liberal. Yo estoy a favor. Yo creo que si defiendes la matanza indiscriminada de civiles, no estás siendo libertario, estás yendo en contra de los principios de la institución. Entonces, no me parece mal que lo hayan echado por esos motivos. Porque una cosa es hablar de cómo, en términos prácticos, pues nunca vamos a tener, muy probablemente no tendremos una solución perfecta, que el mundo no va a ser un paraíso así como libertario. Otra cosa diferente es promover el ataque a civiles inocentes. Y en las declaraciones que hizo Walter Block, pues parece que Walter Block hizo eso. Entonces, ahí no me parece mal lo que el Instituto Mises hizo con Walter Block, a pesar de que yo admiro a Walter Block y me gusta mucho sobre, pues, muchos de sus libros, como por ejemplo el clásico suyo de... Defendiendo lo indefendible. Defendiendo lo indefendible. Sí, claro, pero lo que dice usted es verdad, de que tampoco hay que posicionarse en todo, pero sin embargo, si no lo haces, pues seguramente gente que tampoco sepa mucho lo vaya a hacer y al final solo igual llega un mensaje de gente desinformada en vez del tuyo, que igual es un poco, no voy a decir mucho, pero un poco más informado y tiene una visión más, no voy a decir correcta, pero al menos has intentado informarte más. Porque yo, por ejemplo, veo ahora aquí el conflicto de Israel y Palestina, no, la izquierda está con Palestina, la derecha está con Israel y es básicamente así. Y de hecho, yo al principio, tras lo de Hamás, estaba básicamente como un equipo de fútbol, sí, pero estaba con Israel diciendo, guau, esto no sé qué. Pero luego estudias un poco lo que sucedió y te das cuenta que el conflicto es bastante largo y que no puedes directamente posicionarte así como así. Y es básicamente eso, derecha a un lado, izquierda al otro. Incluso gente así, liberal o cercana al libertarismo, que apoye de tal manera a Israel, a mí me parece también una postura, no sé, bastante incorrecta, yo creo. Ah, sí, apoyarlo además de una forma así como carta blanca, como que... Sí, sí, totalmente, o sea, como que... Haga lo que haga, totalmente a Palestina. Sí, yo eso estoy totalmente en contra. En primer lugar, ya, porque yo podría hacer una crítica ya puramente pragmática, es decir, a mí me parece que lo que está haciendo Israel es estratégicamente es completamente estúpido, que se están debilitando y se van a continuar debilitando con el paso del tiempo. Porque si, lo que decía usted, si se fija, después de los atentados de Hamás, la opinión pública global, de una forma mayoritaria, estaba a favor de Israel. Y lo fueron perdiendo poco a poco con las acciones realizadas. Entonces, por un lado, se están aislando internacionalmente. Cada vez tienen menos apoyos internacionales. Pero, por otro lado, no van a conseguir el objetivo que tienen de acabar con Hamás, porque esos métodos de guerra convencional contra un enemigo que no es convencional nunca funcionan, y lo que probablemente ocurra es que vayan a hacer que más población palestina se radicalice. Esto, teniendo en cuenta además ahora que los países de la zona de Oriente Medio están, en Oriente Medio se está produciendo un realineamiento de fuerzas, y Rusia y China están consiguiendo tener una mayor influencia cada vez en la región. Eso unido a que esos países pues tienen cada vez más margen de maniobra y tienen más alternativas, va a hacer que progresivamente Israel se vea cada vez más debilitado. Entonces, incluso en términos puramente pragmáticos,
cualquiera que apoye a Israel de una forma pues al 100%, a mí me parece que se está equivocando. Y también es el problema que muchas veces yo ahora, por ejemplo, hago críticas al gobierno de Israel, pero luego veo con quiénes son los que parece que apoyan esas ideas, y son todos los woke tards de Estados Unidos, y es o en España, por ejemplo, los de Podemos y todo esto, y digo, ay, yo no quiero estar con ellos. Sí. Pero bueno. Es que sí, es que causa rechazo directamente, como, no, normalmente estás en contra de todo eso, pero justo en eso encajas, ¿no? Y dices tú, bueno, pues... Es lo que hay. Es un poco lo que hay, pero sí, eso, que veo gente muy instruida y que suele saber de muchos temas y que esto lo trata muy a la ligera. Pero bueno, esto ya lo damos por zanjado para ir finalizando, y si queréis saber más sobre este tema, tendremos la próxima semana a Óscar Grau, que hablaremos más en profundidad. Por último, algunas preguntas que me mandaron por el chat de Instagram. ¿Liberalismo versus keynesianismo? ¿Qué es mejor? Son las dos malas, pero bueno. Paleolibertarismo. Vale. Siguiente. ¿Diferencia entre Estado y nación? Nación generalmente se suele hablar en términos culturales. Algunos hablaban antiguamente en términos étnicos, pero la visión más tradicional es en términos culturales. Estado es como una institución política, una organización política, una forma política de dominación. Entonces es posible tener un Estado, incluso aunque haya pues, diferencias culturales o nacionales en el interior, de la misma forma que puedes tener naciones que no tienen Estado. Vale, ¿y existe alguno? ¿Existe el Estado, la nación, o no existe ninguno? Existe, depende otra vez en qué, a qué nos referimos con que exista. El Estado no existe en el sentido en el que existimos usted y yo. No es una persona, no tiene deseos o capacidad para actuar. Solo los individuos pueden actuar. Existe un sentido secundario, en el sentido de que es como una especie de corporación constituida por personas que hacen acciones concretas buscando pues intereses específicos. En ese sentido, sí se puede decir que exista. En ese sentido, es en el que yo me refiero que existe. Evidentemente, si sí. No existiese ningún sentido, pues tampoco tendría mucho sentido ser anarquista. Claro, sí. ¿Y existe una nación española, existe una nación gallega o catalana? ¿O hay partes que igual tengan una cultura más homogénea que sí que puedan llegar a tener estos atributos o ninguna? La idea de nación a mí me parece también muy moderna. Es una idea que es sobre todo del siglo XIX y se relaciona con la idea del Estado-nación. La idea de que una entidad cultural definida por una lengua, por ejemplo, una historia, pues tiene que tener una forma política específica que sería un Estado. Yo prefiero la definición de comunidad y prefiero, en ese sentido, cuando se hablaba de nación antiguamente, simplemente se refería al lugar de donde habías nacido y, por extensión, a tu comunidad. Y de ahí viene la idea de nación. Entonces, yo creo que hay diferencias culturales. Por ejemplo, yo, culturalmente, yo me siento gallego, no me siento español. Pero eso no quiere decir que quiera o que me caiga mal los que se sientan españoles o que quiera o tenga algún tipo de animadversión. Pero sí creo que las ideas culturales pues son muy importantes para las personas y para la identidad de las personas. Vale. Opinión sobre Trevijano, que es de la... Bueno, ahora está su discípulo Rubén Gisbert, ¿no? Que creo que tuvo algún debate con él. Sí, tuve un debate con él, pero creo que estábamos hablando como de cosas más diferentes. Me parece que él tiene más un punto de vista más sobre práctica política, más concreta. Yo estaba discutiendo sobre, pues, así... cosas más abstractas, digamos, más aburridas. Pero Trevijano es un autor interesante, es intelectualmente es potente y tiene cosas así interesantes. Pues me parece que también tiene... hay que aprender a ver las cosas que sean aprovechables o leerlas, pues es importante. Aunque yo esté en desacuerdo con prácticamente todo. ¿Y qué mecanismos tiene un sistema anarcocapitalista para prevenir los abusos de poder? Uno muy importante sería el boicot, pero otro muy importante es lo de votar con los pies. Esta es la idea que muchos autores adjudican
al crecimiento, el milagro europeo. Es decir, ¿por qué en Europa se produjo ese crecimiento económico tan extraordinario y no se produjo en otras partes del mundo? Según muchos autores, historiadores y economistas, como William Eckler o Rudolf Roland Baber o como Ralph Raico, pues se debió a la fragmentación política de la Edad Media. Como las unidades políticas eran más pequeñas, era más, pues, más factible votar con los pies. Es decir, que si un gobernador se convertía en un déspota predatorio, pues era más fácil escapar de allí. Y eso hace que sea mucho más difícil incrementar el poder y el control. Entonces, me parece que en un sistema que fuese más parecido al anarcocapitalismo, las comunidades serían más pequeñas. Eso implicaría que sería mucho más fácil moverse, no solo físicamente, sino también el traslado de capitales, y eso es uno de los límites más fuertes que existen contra el incremento del poder político. ¿Y cree que se puede revertir la tendencia que está teniendo la Unión Europea? Bueno, que en parte igual con lo de que se salió Gran Bretaña, puede decirse que se está revirtiendo, pero creo que también se incorporó hace poco algún país. Entonces, ¿cree que se va a revertir para volver a esa fragmentación o, sin embargo, únicamente va a crecer? Creo que se puede hacer. No sé si es lo más probable, pero que se puede hacer. Sí que creo que es posible. Yo creo que progresivamente la polarización política de los países occidentales se va a ir incrementando cada vez más. Lo mismo que va a ocurrir en Estados Unidos es algo que va a ocurrir progresivamente en los países europeos. Y eso, pues, provocará tensiones que harán que sea más fácil la posibilidad de la fragmentación política en el futuro. No sé exactamente, no me atrevería a decir pues una profecía temporal, pero creo que la tendencia va hacia ahí. Vale, y última pregunta. Imaginemos que las consecuencias del comunismo son beneficiosas para la sociedad y que el cálculo económico es acertado y gratificante. ¿Deberíamos apoyar el comunismo por su utilitarismo a pesar de que su base sea éticamente inmoral? Si hace una vulneración ética, no. Es decir, además, ¿cómo hacemos ese cálculo utilitario? ¿Cómo podemos decir que algo es bueno para la sociedad? Imaginemos que produce crecimiento económico, pero que se producen también, por ejemplo, pues como con el gran salto adelante, entre 13 y 60 millones de muertos. Entonces, ¿eso es utilitariamente bueno? ¿Cómo hacemos ese cálculo? No, claro, yo creo que más referido a que haya, por ejemplo, crecimiento económico en ese sentido, pero que igual no haya tantas libertades como hubiese en el capitalismo, ¿no? Que tendría que ser un sistema centralizado desde arriba. Sí, yo creo que los sistemas políticos no se pueden defender exclusivamente desde un punto de vista utilitario. Las cuestiones utilitarias son importantes y acumulan argumentos a favor de los diferentes sistemas. Pero en última instancia, el argumento a favor de un sistema político no se puede basar exclusivamente en cuestiones utilitarias, sino en cuestiones de derechos. Derechos naturales, entiendo. Desde derechos naturales, correcto. Vale. Y bueno, ya vamos acabando. Quería que recomendase, si puede, algún libro para los que nos estén viendo y también alguna película y alguna canción, si se le ocurre, que esto suele ser más difícil. Bueno, si fuese libro, ya que estábamos hablando del Estado y el incremento del poder, de Robert Hicks, Crisis y Leviatán, que está traducido por Juan de Mariana, ese me parece que es un gran libro. Si fuese, pues, una película, pues yo recomendaría Los violentos de Kelly. En inglés es Kelly's Heroes, que es una película bélica, pero es una película bastante anarcocapitalista. O por lo menos se puede interpretar de esa forma. Y luego, de canciones, hay un rapero americano que es así judío, que se llama Lil Dicky, que tiene una canción sobre ahorrar. I'm gonna save that money, that dollar, o algo así. No me acuerdo exactamente el título, pero es una canción bueno. En el que hace todo lo mismo que hacen los raperos, pero en vez de tirar dinero, él dice que va a ahorrar. Él lo recoge, el que tiran los otros. Vale, pues con esto damos por finalizado. Nos hemos pasado un poco de la hora, pero yo creo que ha quedado bastante interesante. Así que muchas gracias, Daniel, por haber venido. Ha sido un placer tenerle con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y nada, nos vemos la semana que viene. Adiós.